sobre mi skincare routine con productos japoneses. Y está padre, aunque está más enfocada como a pieles secas, porque yo tengo piel seca, súper seca. Pero si ustedes son como piel grasosa, piel mixta, pueden checar igual las marcas que utilizo, porque la mayoría tienen diferentes versiones. Tienen para piel seca, para control de grasa y muchas cosas más, para rojeces, no sé cómo se dice eso. Bueno, eso. Entonces, si ustedes quieren probar alguna cremita, algún producto, solo nos escriben, les dejo en la caja de descripción el link de Chiqui Drácula Shop, porque ahí pueden conseguir las cremitas y todo eso. Entonces, espero que les guste. Y pues, para que no sea tan largo el video, comencemos con el videito. Al despertarme me lavo la cara porque utilicé blanqueador, entonces es importante que no me quede ningún residuo para evitar mancharme y esas cosas. Y utilizo un jabón de Tarte, que es de Rainforest of the Sea, que es un gel limpiador de limpieza profunda. Y un cepillito que sí esté como un poco duro, pero no tanto porque puede lastimarnos la piel. Y es importante también que no lo hagamos todos los días. Esto yo solo lo hago un día sí, un día no, porque sí puede ser como un poco rudo para mi piel y no quiero como lastimármela. Después utilizo unas gotitas para limpiar mis ojos, son de Lise Rohto, son famosas aquí en Japón y tienen vitaminas para limpiar tus ojos y que sean más blanquitos y más brillantes. Tienen varias vitaminas que no entiendo porque está en japonés, pero son buenas y son muy populares, todos las utilizan aquí, así que fue buen intento. Posteriormente utilizo una emulsión, o creo que es una loción. Es de Kose, una marca muy famosa aquí en Japón, y es para hidratar. Realmente no deja una sensación como grasosa ni nada. Tampoco sientes así de, ay, wow, ya estoy súper hidratada la piel. Pero sí es como más interno, o sea, no te ves como con la piel seca ni nada. Pero sí funciona. Realmente no me pongo tanta, o sea, solo es muy poquita. Y funciona bien. Una vez que ya apliqué la emulsión o la loción, me pongo un serum hidratante de Tarte, que es de ácido hialurónico y también es de la colección de Rainforest of the Sea. Y también no es como que sientas grasoso ni nada, simplemente es como muy interno para la piel, pero sí funciona también. Y es para evitar arruguitas, que la piel se te estire, esas cosas feas. Y el paso más importante es ahora sí aplicarme la crema, que sí siento que me hidrata mucho, que también es japonesa y la conseguí aquí. Y se llama Curel, es la marca, y es tratamiento intensivo de hidratación para pieles súper secas como la mía. Y la verdad es que es necesario ponerse súper poquito producto, porque con poquito hidrata muchísimo y también no queremos como que la base se vea como muy pastosa. Y con muy poquito, o sea, nada más es dejar puntitos en la cara y aplicarlo en toda la cara. Una vez que ya me apliqué todas las cremitas, ya procedo como a maquillarme y utilizo un maquillaje de la marca Misha, que es una marca coreana y es muy bueno y también es como tratamiento hidratante, o sea, no me deja la piel seca y es especial también para pieles secas. No es terminado mate, se queda como que glowing la piel, pero es bueno para mí porque yo si utilizo mate pues me queda muy fea la piel. Y pues está padre esta marca porque ya incluye su botoncito para que te la apliques, tu colchoncito. Y puedes comprar los repuestos nada más una vez que ya tienes como que la cajita donde va la esponjita con el maquillaje. Y también tienen varias versiones como de Pikachu y de las princesas, y puedes comprar varias. Aunque si no quieres como que andar comprando los botecitos de nuevo, puedes solamente comprar el repuesto de la esponjita con el maquillaje y ya no tienes que andar comprando las cajitas de nuevo. La cajita y todo. Y está muy bueno. Y también es muy poquito. Es como un estilo BB cream, entonces realmente no me aplico mucho. Pero igual si quieres como un acabado más de que se note que tienes maquillaje, aplicas un poco más y también funciona. Y está muy padre porque a mí me deja la piel como bonita, se ve perfecta. Entonces sí lo utilizo porque no me marca como que las líneas de expresión. Y es muy bueno también. Para en la noche utilizo unas toallitas desmaquillantes de Hello Kitty,
que me costaron alrededor de unos 60 pesos y están muy buenas porque son para remover especialmente el maquillaje de ojos y están muy suavecitas, no se te mete como que el líquido a tus ojos y te los lastima y sí remueve todo el maquillaje. Para limpiar la piel con unos algodoncitos me aplico un limpiador facial que está hecho de el arroz que sobra del sake, con lo que hacen el sake. Y también es una marca japonesa, pero esta sí no tengo idea de cómo es. Creo que es Supin, sí me parece que se llama Supin. Y la compré en una tienda de sake y es muy natural y me gusta porque realmente no te deja la piel grasosa como todos los demás que son aceites. Y este también es un aceite, pero no te deja la piel con la sensación grasosa. Y de todas formas, cuando me lo aplico, después con la toallita desmaquillante me la vuelvo a pasar para quitarme como que cualquier exceso de aceite o cualquier maquillaje que todavía me quede en la cara. También me aplico un poco de vitaminas para las pestañas porque aquí se me han estado cayendo mucho y realmente no es como que sienta que está funcionando bien. Digo, yo no siento que mis pestañas hayan dejado de caer o que ya me hayan salido más y están más voluminosas, pero igual me lo pongo por cualquier cosa, es de DHC y se supone que es para hacerlas más fuertes. Y por último, antes de irme a dormir, me pongo también cremita blanqueadora para, digamos, blanquear las partes que tengo más oscuras porque siento que tengo la piel un poco como que dispareja en cuanto a los tonos. Entonces me aplico una cremita de la marca Senka y es importante que no te dé el sol, entonces por eso me la aplico en la noche y pues me la pongo en toda la cara y ya después sobre de la cremita que me puse pongo unos parchecitos de Hello Kitty que se supone que son para refrescar las ojeras, literal, y para que no se vean tanto. Entonces me la pongo y ya así es como me voy a dormir. Y pues este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, que les sirva. Y si les da curiosidad ya saben que pueden encontrar el link de la tienda en la caja de descripción y les conseguimos el producto que quieran y les cotizamos ciertas cosas. Así que espero que le den like, que se suscriban y que comenten qué les gustaría ver en el próximo videito. Nos vemos en el próximo video. Bye.